¿Qué tal, amigos de TDN? Bienvenidos a Fútbol en 60, la final de vuelta entre Cruz Azul y Necaxa desde el Estadio Azteca, la temporada 1994-95. Vamos con las alineaciones del encuentro que presenta la escuadra local Cruz Azul, dirigido en el banquillo por Luis Fernando Tena, en la portería el argentino Norberto Scoponi, Guadalupe Lupillo Castañeda, José Luis Sixtos, el peruano Juan Reynoso, Agustín Morales, Antonio Taboada, Héctor Islas, Octavio Mora, el brasileño Carlos de Oliveira Pintado, el argentino ex de Newell's Old Boys Julio Zamora y con el 27 Carlos Hermosillo. En tanto que el conjunto de Necaxa, dirigidos por Manuela Puente en el banquillo, presenta a Nicolás Navarro, José María Chema y Gareda, el andino Eduardo Vilches, Octavio Picas Becerril, Efraín El Cuchillo Herrera, Ignacio Ambriz, Gerardo Esquivel, Alberto García Aspe, el ecuatoriano Alex Aguinaga, el chileno Ivo Basay y Ricardo Peláez. Ya todo listo desde el Coloso de Santa Úrsula para las acciones del primer tiempo. En esta final de vuelta, Cruz Azul ante Necaxa, pero antes vamos una pausa. 60 ya se encuentra todo listo desde la cancha del Estadio Azteca para las acciones del primer tiempo. Cruz Azul ante Necaxa, final de vuelta. Arranca la final. Falta ahí en el medio campo. Cruz Azul contra Necaxa, vámonos con el primer tiempo. Vamos a ver si el cuchillo se le vuelve a pegar a Zamora, si vuelve a haber marcas personales, qué es lo que hace ahora Manuel Lapuente. Regresa Ambriz a la alineación, no juega el ratón Zárate, aquí viene Cruz Azul. Empieza a tocar el balón el equipo de Cruz Azul. Cabezazo defensivo. Zamora toca. Hermosillo busca. Falta. Señaló por ahí Arturo Bricio. Y por lo que estoy viendo, el cuchillo no sale a marcar personal, Juan, hasta el momento. Está cargado del lateral fijo allá. Vamos a ver si ya va a buscar a Zamora. Ya va sobre Zamora. Sí, sí, lógico. Ahí va. Bueno, iba sobre Zamora, pero ahora se va para allá porque Zamora se viene a este sector. Una salida de la fuente que por poco se resbala. Allá va. Ya a buscar Efraín el Cuchillo Herrera. A Julio Zamora viene Ricardo Peláez, demasiado largo. Este balón se va a Anselmo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, amigos de Televisa. Un gran ambiente se vive aquí en la cancha del Estadio Azteca. Está pegando el sol ya de lado, ya sobre la cancha no. Entonces esto no va a influir en el desarrollo del partido. Y quiero decirte, después de ver esta entrada, que la lucha inició desde hace más de una hora. Allá abajo en los vestidores se tardaron ambos técnicos en sacar sus alineaciones. Faltando escasos 10 minutos, salieron estas y dieron a conocer a los hombres que iban a intervenir en esta final. Aquí está Zamora, la marca de Cuchillo. Cuchillo le presiona. El balón se va, balón para Necaxa. No hay duda entonces, Anselmo. El Cuchillo Herrera marca personal sobre Zamora. Becerril marca personal sobre Carlos Hermosillo. Así es, como lo hizo con Misael Espinosa y como lo hizo en el partido de ida de la gran final. Despejado ahí, Vilches, le alcanzaron a tapar. En el rebote la tiene Cruz Azul. Momentos estos difíciles, Enrique, porque hay mucho nerviosismo todavía. Se tienen que ir asentando poco a poco. Así es, Raúl, es el momento de la gran tensión, cuando los nervios empiezan a aflojar paulatinamente. Y vamos a ver cómo maneja tácticamente Luis Fernando Tena, el que Cuchillo siga a Zamora hasta el lado derecho, quedando libre en el sector del lateral izquierdo. Creo que ahí va a entrar Esquivel cuando sea necesario. Aquí viene a tocar Alex Aguinaga. Nacho Ambriz, qué falta les hizo Nacho el otro día al equipo de Necaxa. Y Gareda, eso es falta de Morales. Y por si fuera poco, Arturo Bricio, que se va a la Copa América justamente, es un gran árbitro. De los mejores, para no decir el mejor, y herir susceptibilidades. Esta pierde velocidad. Toma recuperación Sixto, pero Aguinaga se tardó muchísimo. Basay estuvo esperando. Deja a Luis guardado, mete a Aguinaga de extremo, pone en el medio campo a Esquivel de contención. Ambriz sale más, lo mismo que Aspe, son los movimientos que hace allá adelante Manuel Lapuente. Atrás ya les dijimos, el cuchillo sobre Julio Zamora, Becerril sobre el Musillo y sobrando Vilches. Aquí viene Islas, atención, hay peligro. El disparo le pega Ricardo. ¡Ay! Le rebotó todavía el balón a Nicolás Navarro, pero controla bien. Realmente con problemas, no le salió potente el disparo, fuerte a media altura. Ahí se cae la pelota, le dificulta a Navarro en el bote, pero que reacciona bien. Y si el Necaxa, lo único que repite son las marcaciones personales. Tranquilidad pide Nacho Ambriz, salir tocando. Eso es lo que ayuda mucho Nacho en el Necaxa, ese tipo de toques. Reynoso. No descansamos de repetir la gran contratación que hizo ahí el equipo de Cruz Azul sin hacer mucho ruido. Esquivel, que bien jugó.
y tiene espacio para salir, se mueve Alberto García Aspe, prefiere tocar con Higareda. Esquivel, Vilches, tiene Higareda, prefiere venir así con Ivo. Uy, qué pase sacó Ivo para Vinaga. ¡Disparo! En el poste, en el travesaño, qué jugada hizo Necaxa. Extraordinaria la jugada desde el momento del toque desde atrás. Aquí viene el toque atrás, el taconazo que va al hueco, al claro, al espacio, el disparo sobre la marcha con todos. Cerca, estuvo muy cerca el Necaxa de abrir el marcador. ¿Qué te pareció, Enrique Bermúdez? Una hermosa jugada, muy futbolera. El taconazo de Ivo es sensacional. Llega Alex y sin pensarlo suelta el zambomboso que sacó astillas ahí en la madera. Octavio Moreste puede ser el hombre que ayude a Cruz Azul a cambiar las cosas por la clase, por la calidad, por la posición que juega en el medio campo. Puede ser el que, si se anima a tomar la batuta, cambie como ahora. Castañeda, disparo centro, la tiene Nicolás Navarro sin ningún problema. ¿Cuándo sale? Qué difícil, de todos modos la jugada es difícil ahí para Navarro en ese tiro centro, como decías, a cargo de Castañeda. Pero Cruz Azul, cuidado ahí. ¡Uy! Por poco les hace el gol Ricardo Peláez. Escoponi dice mía, Sixtos dice mía, luego es tuya. Se duermen los dos. Llega Ricardo, alcanza a tocar por poco. Y lo que es peor, fíjate que Sixtos le vuelve la lesión, porque en el momento que final, antes de que Peláez dispara, él se da cuenta que ya no llegaba Escoponi y quiere intervenir, y por ahí aflojó un poco. Pero en una jugada que no tenía trascendencia, se vuelve una jugada muy peligrosa entre que voy y vas. Y por lo pronto ya calienta aquí Héctor Esparza, entre que voy y mía y déjala. Sí, la jugada más peligrosa del partido ha sido una jugada que no tenía absolutamente nada. Fue la clásica mía, tuya, siempre no. Que dice que ya no. Ivo, sigue peleando el chileno. Aguinaga tocando para Ricardo Peláez. Ricardo controla. Falta, un jalón. Oye, Anselmo, el ratón Zárate está en la banca a pesar de todo, ¿verdad? Sí, fíjate que platicábamos con él y con el doctor Hernández, doctor del equipo de Necaxa, cuando estamos viendo por ahí la primera tarjeta amarilla del partido. Alberto García Aspe es el que se lleva la primera tarjeta y nos decía que está como para jugar, le hicieron una resonancia magnética en el tendón de Aquiles y está para jugar, simplemente habrá que esperar si lo utiliza el señor Lapuente. Mala suerte, ¿saben cómo se lesionó? Calentando el otro día en el vestidor antes del partido. Primero contra Cruz Azul, la tiene Nicolás Navarro. Una falta de Julio Zamora, aquí viene saliendo el cuchillo. Un largo servicio buscando a Alex Aguinaga, antes Juan Reynoso, llega Alberto García Aspe. El Beto sigue, se mueve Ricardo, pueden buscar jugada de pared. Ahí la tienen, la deja en un espacio muy corto. Fue corta la devolución. Hermosillo, cabezazo, Mora de primera, ahora sí agarra Cruz Azul el balón, Zamora, llega Vilches, falta de Julio Zamora aparte, falta de Julio Zamora. Qué buena contratación, así como decimos de Reynoso, qué buena contratación de Vilches. Amonestación para Julio Zamora, que está perdiendo la cabeza, Jorge Pietrasanta. Sí, desde hace unos instantes, es la marcación que le están haciendo, que luego lo han dejado en libertad, y ahora cuando lo suelta a cuchillo pasa esto. Vilches llega a hacer una estupenda marcación, comete el jaloncito ahí Zamora, porque también Vilches llegó a cubrir la pelota, y finalmente la falta es de Julio Zamora y se lleva la tarjeta amarilla. Fíjate que ya desde la jugada anterior, cuando le llegaba fácil el balón a Nicolás Navarro, Zamora ya le tiró ahí un topetazo. Cruz Azul fue fundado en el año de 1962, ha obtenido 6 títulos de liga. Bueno, pues todavía no se decide. Anselmo, si entra Esparza, ¿verdad? No, lo que pasa es que parece que Sixto simplemente fue el golpe en el momento de la jugada y al parecer se puede seguir, aunque Héctor Esparza sigue calentando y Luis Fernando Tena salió a calmar de lejos a Julio Zamora. Aspe la deja para Ambriz, le pega con izquierda. Otro disparo desviado, Ambriz con pierna izquierda. Juan, se la dejó muy incómoda, Ricardo, ¿no? A pesar de que Peláez hizo el esfuerzo por dejar la pelota más muerta ahí, la manera en que entra Ambriz era demasiado incómoda, más de media vuelta con el pie izquierdo, pero Ambriz ha tenido buenas llegadas, fíjate, Esquivel un poco más atrás, Ambriz más adelante. Yo insisto, Necaxa tiene mejor a su gente en el terreno, mejor ubicada que la máquina, que sigue con sorpresa quizá, que por su sector izquierdo, vean, ha entrado prácticamente todo.
¿Sabes qué? Que esto que está buscando Manuel Lapuente con Ambriz más adelante es justo para eso, para tener los disparos de fuera del área. Y sabes que ahora una cosa que no ha aprovechado desde mi punto de vista del equipo de Cruz Azul es que Zamora jala el cuchillo por el centro, queda acéfala la posición de lateral derecho del equipo de Necaxa, y por ahí pueden entrar Pintado y Lupe Castañeda, pero no han aprovechado ese sector que queda vacío. Bueno, por eso Tena ya paró a calentar a Delgado, y si entra Delgado ya sabemos que el que va a salir es Pintado. Alberto García Aspe busca a Ricardo, la deja Quintana, el arquero, gol de Quintana, y gran gol, una gran jugada, midió la salida del arquero. Y bueno, Aguinaga está haciendo el 1-0. Vamos a ver el minuto, el cronogol. ¡Qué golazo! Este es un golazo. La maniobra es general. Vean, desde allá empieza. Hay que ver después a Peláez cómo recibe. Y hay que ver cómo aguanta Aguinaga para asegurar. Ahí aguanta Aguinaga para evitar que Scoponi rechazara. Lo elude y ya toca la pelota al fondo. Es decir, asegurar el gol. Aquí va la repetición. Extraordinario. Vamos a ver a Aguinaga aquí. Estupendo. No, qué golazo. Veamos la jugada del gol otra vez. Primero Ivo, luego Alberto García Aspe, el toque de Ricardo Peláez, que es excelente, pero la definición de Alex Aguinaga. Mis respetos. En Ecuador, un saludo para Ecuador. La final está llegando a Ecuador. Saludo y felicidades por este gran jugador. Zamora controla, vean el cuchillo cómo le marca. Sixto se anima a disparar. El balón queda, sale Nicolás. ¡Uf! Con todo. Va a ver ahí. A ver, van a salir chispas de esa entrada, Hermosillo. Con todo entró Carlos Hermosillo. ¿Quién quedó en el pasto? El único que queda ahí tendido todavía es Nicolás Navarro, Juan. Un balón dividido que hay que entrar así. La final hay que buscar todo por el todo. Mientras la pelota no esté en posesión de nadie, hay que buscarla. Y eso fue lo que hizo Cruz Azul. Finalmente viene el choque. Aguinaga se queja que después, como usted puede apreciar, saltaron sobre él. Así que todo lo que veníamos diciendo del Necaxa, que tenía la iniciativa, que controlaba las acciones, pues ya se refleja en el marcador. Aquí está. Qué buena entrada de Carlos. Con todo, claro, él va buscando el balón y Nicolás va buscándolo también y se encuentran. Y luego ahí patadas, jarabe tapatío, jalones de playera, en fin, Enrique. Fíjate que Mora llega después de que ya está controlado todo, porque la entrada de Hermosillo, como lo apuntaba bien Juan, es sobre el balón, es decir, tratando de llegar antes a un partido de final. Pero ya cuando está resuelto todo, Mora llega, brinca y le da un rodillazo ahí al caballero Rayo Vilches, y es donde se forma el traca-traca en la cámara húngara. Creo que Mora, si lo observamos, ahí lo vamos a ver. Vamos a ver cómo es el que Mora. Ahí Hermosillo va por la pelota. Todavía no la tenía Navarro. Hay un golpe, pero va por el balón. Si seguimos la siguiente jugada, vamos a ver cómo Mora llega. Ya está todo controlado y Mora va a pegar con la rodilla a Vilches. Ahí. Y ahí es donde se forma todo el problema. Te van a reclamarles a Mora, porque lo de Hermosillo y Nicolás Navarro es una jugada futbolística. Y ahí empieza el traca-traca, como dice Enrique Bermúdez. Vamos a ver si hay tarjeta de amonestación. Después de todo esto, el árbitro cerca, el juez de línea, pues parece que solamente entre el empujón es para separar, no hubo finalmente algo mayor. ¿Y quién se pudo dar cuenta finalmente de lo que haya sido? Adelante, Anselmo. Ya está Nicolás Navarro ya levantándose, está calentando Raúl Orbañanos y se acercó Miguel Ángel Salas a tranquilizar a las bancas, porque también aquí se estaba poniendo la cosa bastante dura. Es un fuerte golpe el que se lleva Nicolás Navarro. También salió gente de Cruz Azul para platicar con Marcelo Delgado, una posible opción ofensiva del equipo de Cruz Azul. Y también está Pedro Duana, Raúl, un hombre que podría entrar este día por Octavio Mora, que no la ha tenido hoy, toda exclusiva. Oye, la patada, la entrada de Hermosillo, no podemos decir la patada porque él va buscando el balón, pero llega a golpear en la cara a Nicolás Navarro. Finalmente, sí, así es, pero yo insisto, mientras el balón esté dividido, cada quien va lo suyo. Tú como portero tenés que jugarte. Ahí está Nicolás, qué liguilla está teniendo Nicolás, bueno, qué campeonato está teniendo con Necaxa, Nicolás Navarro. Esto sigue 1-0 para el equipo de Necaxa. Ya se levanta a calentar Edson Alvarado, también Manuel Sol. Aguinaga ya le dio la vuelta. Alcanza a tocar Ricardo Peláez, buscaba a Ivo Aspe. Disparo, Scoponi la tiene. Necaxa está mandando en el partido.
Octavio Mora. Octavio Mora, vean la marca de Esquivel, balón afuera. Calienta nada más dos de Necaxa, ¿verdad, Jorge? Cuando caemos, aguántame un segundo, porque vemos la repetición del disparo de Aspe. Calientan dos nada más, ¿verdad? Al momento sí, se queda Zárate sentado, aunque le habían dado ya la casaca de calentamiento, lo mismo que a Luis Hernández. Y por parte de Cruz Azul, Esparza ya se sentó y Luis Fernando Tena le llama a Marcelo Delgado, tiene ya pensado el cambio. Aquí viene Pintado, este es posiblemente el que salga. Aparece aquí el Lupe Castañeda, la marca de Becerril, muy buena. Y roba el balón y tiene espacio. Y le acompaña Nacho Ambriz, sale, se para, toca. ¿Con quién? Con Ivo. Castañeda, falta, falta de Lupe Castañeda. Ivo le dice, bueno, ¿por qué en esta no hay tarjeta si es por atrás? Raúl, Luis Fernando ya está pidiendo el cambio, y va a ser precisamente por Pintado, ahí está Marcelo Delgado, y se acercó el árbitro Bricio a hablar con Nacho Ambriz, capitán del equipo de Rayos, y también con Carlos Hermosillo, para pedirles tranquilidad y que no ocurran escenas como la que vimos hace ratito. No le gustó a Pintado el cambio, ¿a quién le va a gustar salir de la final? Pero él necesita hombres de ataque, ¿no? Mira, hace una semana decíamos que tardanse los cambios y aquí hay que pensar, decides y vámonos. Ahí está. No hay más. Pintado tiene características más ofensivas que, perdón, Delgado tiene características más ofensivas que Pintado y tiene que hacer el movimiento ya Reynoso sobre Ivo. Balón hacia afuera, saque de banda para el equipo Necaxa. Está ganando Necaxa 1-0. Ya también se levantó el ratón Zárate y Luis Hernández a calentar. Ahí tienen a Ivo. Un saludo también hasta Chile, donde también llega esta final de Televisa. Ricardo Peláez, antes ahí Scoponi. Y aquí viene, buscando la salida Morales. Le faltaba a este Morales la velocidad que tuvo en otros partidos. Y Necaxa sigue controlando y viéndose tranquilo. Ganando sobre todo muchos balones. Nacho Ambriz, Alex Aguinaga. Si Necaxa llega a hacer otro gol, entonces la situación para Cruz Azul va a ser muy problemática porque les obligaría a hacer tres goles, ¿eh? O sea que con esto todavía Cruz Azul ahí puede y va caminando, sabe que con un gol van a tiempos extras, pero si le hacen otro tendría que hacer tres. Alberto García Aspe, arranca Ricardo Peláez, prefiere con Ivo, con Nacho Ambriz. Y Gareda ya no está saliendo tanto, recibía todos los balones. Ya Reynoso está saliendo para agarrar en esa zona Juana Ivo, ¿eh? Cuando se jaló precisamente en la jugada anterior y ahora ha ido precisamente Reynoso. Ahora, ¿qué puede pasar ahí? Si Islas no se mete para cubrir la posición de Reynoso, queda solo Sixtos. Entonces Necaxa incluso por ahí, por el centro, puede causar daño, como lo ha hecho por la derecha. Aquí viene Cuchillo. Se mueve Ricardo Peláez. Nacho Ambriz va para apoyar. Nacho está solo. Prefieren tocar con Esquivel de primera intención para Alberto García Aspe. Maneja mejor el partido. Necaxa está jugando bastante bien. Necaxa. Aguinaga. Aguinaga no controla. Y desde luego que se espera la respuesta de Cruz Azul de un momento a otro. Y aquí atrás Nicolás Navarro. Saliendo así, con largo despeje. Allá va Ricardo Peláez. Sigue Ricardo, sale el arquero. Bien atento Scoponi. Y ahora Lupe Castañeda tiene el espacio. No, ya le tapó Aspe. Islas. Morales. Aquí viene quien Delgado, este puede ser con su velocidad, con el toque de bola, cambio demasiado largo, hasta dónde va Islas, aprovecha para regresar y Basay. Castañeda tiene espacio, quien le marca, quien le tapa es Alberto García Aspe, Islas este le pega bien al balón, por eso le tratan de tapar, la tiene Necaxa, Alex Aguinaga, la baja, quien la gana, Cruz Azul, Octavio Mora puede disparar a un lado, pero ya apareció finalmente. En este partido que gana Necaxa 1-0. En 1968-69 Cruz Azul ganó el campeonato con jugadores y técnicos mexicanos. En el cambio que hizo Cruz Azul ha desconcertado un poco la defensa al Necaxa. ¿Por qué? Porque Pintado estaba jugando más atrasado y Delgado se ha ido más hacia el frente. Igualmente Mora avanza un poco más hacia adelante. Ese momento de desconcierto lo ha aprovechado Cruz Azul para tener estas últimas llegadas, la cual culmina con el disparo de Octavio Mora. Es decir, ese es la banca, ese es el técnico que piensa rápido y sigue arriesgando porque no puede esperar más. En la temporada regular, Cruz Azul y Necaxa anotaron más goles en el segundo tiempo.
Vayan preparando su clave, que es muy importante, aquellos que piensan que está cerca del minuto que llegó el gol. Hay que tener su clave lista en el medio tiempo. Usted sabrá. Aquí tenemos nuevamente la jugada, la falta sobre Ricardo Peláez de Sixtos. Arturo Bricio cerca. Has tenido un buen trabajo hasta el momento, Arturo. Mira, ya Manuel Lapuente ha llamado a dos jugadores de la entrada de Delgado para ubicarse mejor. Porque seguramente Delgado tiene que tapar la salida de Gareda. Fue demasiado y Gareda ha causado mucho peligro. Un momento de asentamiento en el partido. Pero finalmente el marcador lo tiene el Necaxa, por favor. Sí, ya. Exactamente, y aparte para eso metieron a Delgado, porque Gareda tenía todas las salidas, y Tena se dio cuenta y dijo, caramba, vamos a meter a alguien aquí fijo, y entonces ahora Gareda ya no irá tanto porque Delgado se lo va a impedir. Viene Nacho Ambriz, parece lejos, disparo a la barrera, le pegó ahí a Julio Zamora, Alberto García Aspe en el cabezazo, ese balón lo tiene el equipo de Cruz Azul en el saque de banda. Si hay otro gol de Cruz Azul, entonces hay tiempos extras y así termina el partido. Aguinaga perdió de vista el balón. Taboada le pegó pésimo. Después Sixtos compone. Castañeda, que tiene el espacio. Esto es lo que no ha sabido aprovechar Castañeda. Es el largo espacio que ha tenido en esa zona. Ahora sí lo aprovecha y lo busca, pero tocó mal. Tiene mucho espacio para salir por ahí y no lo ha podido aprovechar. Controla Islas. Tiene que tocar rápidamente. Cabezazo de Vilches. El que la tiene es Delgado. Este rápido y hábil. Amaga. Bien. Se quitó a uno. Sigue. Sigue. Saca centro. Buena oportunidad del equipo de Cruz Azul. Ambriz. Tocó mal Octavio Mora. En el cabezazo en el que regresaba. Allá va precisamente Mora. Haciendo un esfuerzo. El balón para Necaxa. Y a Mora no le gusta. ¿Cómo le va a gustar? Por supuesto que no. Es la final. Y fue y encaró al juez de línea. Y el cuchillo con toda tranquilidad toma su tiempo. Enrique Bermúdez. Fíjate que me parece que Octavio Mora tenía razón. En última instancia me parece que el que toca en la pelota es el jugador de Necaxa. Necaxa bien. Y el lado derecho finalmente llegó Castañeda. Pero es un sector desaprovechado. Delgado entró por el sector de la izquierda. Aquí viene otra vez el equipo de Cruz Azul. Morales con este disparo fácil para Nicolás. Está empezando a reaccionar Cruz Azul después del gol. Porque hasta antes del gol, Juan, el que mandó fue Necaxa. Y eso se refleja en el marcador definitivamente. Las llegadas peligrosas, las grandes intervenciones de Escopón y finalmente el gran gol de Aguinaga. Es importante para Necaxa y se arriba en el marcador 1-0. Y Cruz Azul lo que busca es el empate en ese momento. Tiene 4 fijos al frente ya. Aquí viene Julio Zamora. Ven el cuchillo de cerca, no da ventaja. No hay falta, El árbitro dice que sí, parecía que no. Claro, él manda. Pero tú también estás cerca, Anselmo, si iba a falta. Pues yo no creo, porque en el momento en que hace el recorte, Zamora tira el balonazo y se avienta el clavado. Y luego ya viene un choque muy, muy leve, pero no creo que haya falta, pero se marcó. Se marcó. Bueno, Bricio venía corriendo para él, sí. Él es el que manda, se señala la falta, viene Zamora. Centro peligroso, cabezazo de Ricardo Peláez. A una zona en donde permanentemente Aguinaga ha sido un peligro. Qué movimiento más inteligente este de Lapuente que realizó el día de hoy. Al no tener al 100% a Zárate, sacó de extremo derecho a Aguinaga y le está dando un gran resultado. Cuchillo desviando, tiro de esquina. Nicolás Navarro le dice, era mía. Y para ejecutar el tiro de esquina, justamente Julio Zamora. Queda al frente Ivo Basay por si hay contragolpe. Los otros 10 regresan. Y lo hace cerrado, Nicolás la tiene. Es el minuto 45, por eso Nicolás toma las cosas con calma. Quiere irse al medio tiempo de Caxa con ventaja. Para ellos es importante cuidar ya el marcador. Lapuente está llamando ahora a Ambriz, que señala algo. Y Cruz Azul, que lo busca, que lo sigue buscando, pero eso está ya finalizando la primera parte. El árbitro ya vio el reloj. Aquí viene Nacho Ambriz, busca aquí en Aguinaga. Ahí está Alex, no pudo controlar el balón, se va a saque de banda. Para Cruz Azul, hay que recordar que Cruz Azul en el primer partido empató al final. Finaliza la primera parte. Necaxa está ganando 1-0 con gol de Alex Aguinaga. Marcador en esta primera parte. Necaxa le está pegando con gol de Alex Aguinaga. Cruz Azul 1-0 en esta final de vuelta. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con las acciones del segundo tiempo. El conjunto de los Rayos del Necaxa está venciendo a Cruz Azul. Con gol de Alex Aguinaga, ya todo listo para las acciones del segundo tiempo.
Y bien, Cruz Azul necesita, ya lo hizo con el cambio, cambió. Y vamos a ver este segundo tiempo, Enrique Bermúdez. Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol, se mueve el segundo tiempo. Con Pablo Martín, Ivo Basay, el Rayo. Lavando por el lado izquierdo, bien llega Lupillo Castañeda, en el rebate esférico, tiene Salines. Se mueve en el frente Zamora, también Hermosillo puede dejar el orquestador o cambiar a la izquierda, deja para Octavi. Está entregando allí sobre Héctor Islas. El tiro de cobras, después intentó clavar Marcelo Delgado, roba el Beto, buen balón para Alex Guinaga, tiene todo el espacio. 3-3, cierra Peláez e Ivo, Alex va a fondo, mete tiros, Scoponi. Había hecho el movimiento bien Peláez, sin embargo Alex le hace la seña y aquí tenemos al arquero Norberto Scoponi. El arquero cementero, pero agarraron a Cruz Azul, mal parado en el 3-3. Ahí estaba atrás Ivo y Peláez en el fondo. Tenía para la diagonal retrasada. Se había movido bien de la izquierda al centro Ivo. Vamos a la gente de Ecuador, donde este es el héroe del Pichinche. Ahí están los necaxistas. Menos que los cementeros, pero con un gran cariño, apretando el corazón. Una bella expectativa. Esta es la fiesta, esta es la final de finales. Viene el Beto. La defensa. Puede tocar Higareda, puede tirar. Prefirió parar mente servicio, cierre de Peláez, fuera de lugar que se ilustró por el juez de línea. Allá en el fondo ahí lo tienen al señor. Fidel Martínez. Lo viene Lupillo. Para el de Cerro Azul, Carlos Hermosillo. Mora puede entregar ahí en cortito. Ya lo hace sobre Islas. En medio oscuro falló. Ahí Hermosillo, Navarro. Hermosillo con gran inteligencia implora a los dioses del estadio. Nicolás Navarro resorteó estupendo y metió el manotazo salvador en una enorme jugada del arquero de Rayos. Era Cruz Azul presionando. ¡Qué jugada de Navarro y qué inteligencia de Hermosillo que había bombeado! ¡Estupendo! ¡Vívalo aquí! Sí, qué gran jugada de los dos. Vean a Carlos primero, dándose cuenta dónde está Nicolás. La reacción esta sí que es con la yema de los dedos. En el partido del jueves, Cruz Azul suma 11 juegos sin perder en el Estadio Azteca. El gol de Alex Aguinaga y ese es Manuel Lafuente, ha sido campeón con el equipo de Puebla 2 veces, doblando equipos zapatillos, Chivas, Leones Negros. Y hoy está cerca de darle en la época profesional el primer título a Necaxa. Bien, pues cambia el Necaxa, Zárate juega por el lado derecho. Aguinaga ahora se va a la media cancha, circular a patrullar toda esa zona que está ganando Cruz Azul. Así que jugará con Basay y con Zárate al frente. Lupillo, sigue Lupillo, buen servicio, largo. Le intentó en la jugada de pinzas de encontrar a Zamora este Lupe Castañeda. Fue campeón ya en el fútbol mexicano con el equipo de los Panzas Verdes de León. Ahí Lafuente llama a Guinaga. Vamos contigo, Anselmo Alonso. Esta le está dando las indicaciones de la función que quiere que haga ahora. Seguramente va a ser un poco la función que hace Ricardo Peláez, viniendo de atrás y tratando de tapar los espacios a la ofensiva. Y Luis Fernando Tena se volvió a ver a su banca, uno de 6 segundos. Este hombre en el espacio largo, en el contragolpe, va a ser peligrosísimo por su velocidad, picardía y habilidad. Refiero al ratón Zárate. Octavio Mora, el orquestador, debe de aparecer, de darle la tranquilidad, la frialdad a Cruz Azul, el cambio de juego, el cambio de ritmo. Hay que recordar que ante Puma los centrales fueron al fence y le resultó. Llegaba Delgado, bueno, a la rida de ese lindo y a la pelota. Viene el pico. Pero para ahí, bien hasta dónde viene. Por él, Reynoso, Alex Aguinaga. Vamos por el movimiento de Beto García Aspe. Tiene Ambriz. Pelota para Nacho, puede abrir todavía sobre Esquivel y los dos escudos. Ahora Sara, pero va a bailotear el ratón. Guinaga. Es que a Sara le tocó a las espaldas, no hay la coordinación entre visor y receptor. Pelota de Cruz. Sara Exaguinaga, el hombre del gol. Le tiene adelante al equipo de Necaxa 1-0, 2-1 en el global, la final de finales. Castañeda, viene Delgado libre por el lado derecho, le puede entregar, ahí lo hace. Movimiento de Zamora sin pelota. Y extrañamente el cuchillo le perdió la marca a Zamora en ese momento.
primera ocasión en el partido que vemos que el cuchillo no está pegado a Zamora. Peta. Iba por él. Lo perdió de repente. Un toque de Reynoso. Bien, Chelo. Esquivel puede abrir a la derecha para Ambriz, el Beto. Van a darle la vuelta. Ahí con Ambriz, ahí viene el balón. Exactamente. Sobre Nacho. Para Ratón. Sara te va en individual entre dos. Se va. Lo que decíamos enteros. Jugador de picardía, de gran habilidad entre cuatro. Siguió. Ahí era difícil. Sin embargo, demuestra que puede ser muy peligroso en cualquier momento. Viene Marcelo Delgado, Becerril en la marca. La salida con Lupillo Castañeda. Alcanza a ser taponado ahí por Alex Aguinaga. Después Esquivel, que ha dado un gran partido, de esos partidos donde no se ve mucho, pero se ha puesto el overol. Vaya que ha cubierto terreno, ha peleado, ha luchado y ha aparecido mucho en el juego. Es de Lupillo Castañeda. Ahora viene Cuchillo. El Chema se mueve por el sector de la derecha, pero ahora no clava, ya está quedando un poquito más atrás para evitar ser sorprendido por Marcelo. Ivo. Rebote que persigue Tabor. Levanta un globo hacia la zona donde aparece el equipo de Necaxalau. Sí, parece mentira, Enrique, pero nada más con el movimiento que hizo La Puente ya en el medio campo, ya por lo pronto la salida de Lupe Castañeda no es fácil, porque puso de mediocampista por el lado izquierdo a Alex Aguinaga, y Castañeda, que tenía una salida fácil, ya no la tiene, y parece que no, nuevamente el partido se nivela porque lo dominaba Cruz Azul 100%. Yo parece el Chema iba a haber una tarjeta preventiva. Ahí está la tarjeta, la amonestación para Luis Morales. Así que Morales se lleva tarjeta preventiva. Enrique, es por la reacción que tuvo, porque azotó el balón en señal de molestia, se dio cuenta Bricio y le sacó la tarjeta. Actitud antideportiva. Cuatro hombres en el área. El tiro del Beto, la pelota abre, saque de esquina. En Scoponi, 20 minutos ahora. Es el segundo tiempo, 1-0 Necaxa, gol de Alex Aguinaga, el global 2-1. Vimos la danza del área, cada uno agarra su chambelán, viene para cobrar Sara, te ven ahí las parejas. En la danza del área de los 16-50 ofensores y defensores en el bailoteo. Ambriz, desde ahí es peligrosísimo. Alcanzaron a tapar bien, se movió Isla, el medio escudo para llegar a tapar. Es Morales, el hombre del cartón preventivo, número 22 en el dorsal, por haberse molestado y azotar el balón en una clara actitud antideportiva. Fue lo que castigó Bricio Carter. Juan. Así es, el partido ha caído en este momento en un ritmo semilento que no le conviene absolutamente nada a Cruz Azul. Un poco de pasividad, el balón que se queda por ahí en terreno de Cruz Azul, que necesita reaccionar y meter ya la segunda. Se está tardando, dijiste, 20 minutos. 20. Y para 2-1 es el marcador global. Para Cruz Azul el gol del empate obligaría a los tiempos extra y penaltis. El segundo gol de Necaxa sería mortal para Cruz Azul. Tal vez ahora tendría que hacer 3 el equipo de Mente. Porque el 2-2 calificaría a Rayos por los dos goles de visitante. Eso lo sabe La Puente. Y es lo que está buscando, el contragolpe, el espacio largo, Cruz Azul encima. Buscaron Hermosillo, el rebote que va a llegar a Juan Reynoso. Y viene el jugador Inge, y aparece el peruano. Observa el panorama, puede meter trazo largo. Balón sobre el área buscando a Hermosillo. Se baja bien con el pecho, va a la pelea. Hay falta sobre Carlos. Retira por Nacho Ambriz. Desde ahí puede ser Zamora. Puede ser Octavio Mora, pelota abierta a la derecha, favorece un pateador de pierna izquierda. Mora es un excelente disparador en esa distancia y va en la toma desde la bóveda de los Rayos. Ahí en el letter, para Navarro, ha sido excelente. Quitó un gol por lo menos a Hermosillo, aquella salida del primer tiempo. Puede ser Zamora. Islas patean con fuerza. Mora de izquierda. La jugada de pizarrón, lo que buscaron, la jugada de táctica fija, rebote, tiro de Tabuada, otra vez rebotado. Marcelo Delgado, en donde aparece Cuchillo metiendo cabezazo. Así que prefirieron la jugada de táctica fija. Viene para mover Tabuada. Dejó para Morales. Tabuada, Morales, teniendo ya más dinamismo. La posa ahora tiene el espacio, vamos a ver si llega antes que Islas, llegó antes que Islas. Intentó sobre Ivo. Queda corto ahí. ¡Ivo!
falta y debe ser de tarjeta roja. Por la zona debe de ser de expulsión. Llega Bricio, esta expulsión, aplicando perfectamente, viene el reglamento. Ivo se iba, tenía claro todo el panorama. La falta viene por el centro, jugada clara de gol y el árbitro aplica perfectamente bien el reglamento. Por eso nos anticipamos, Juan. Y esta es la repetición. Sixto se había tocado la pelota con la cabeza. Aquí está en el momento que se escapa. Viene la falta ahí en el pie derecho de Sixtos, precisamente. Y la falta ya se escapaba. Fíjate que hizo su esfuerzo. Primero en el salto para desviar el balón que había tocado perfectamente bien Zárate. Y después para tratar de alcanzarlo. Era gol. Sixto se la jugó a eso. Sixto sabía que sí hubiera expulsado. Pero no puede dejar solo que se vaya a Basay. Lo tiene que detener. O sea, sí. Él sabía que lo iban a expulsar. Y sabía además, Raúl, que el 1-0, Cruz Azul con 10 hombres puede venir el empate todavía. Pero sabía que el 2-0 que tenía ya Ivo Claro obligaba a 3 goles y era el adiós a las aspiraciones de Cruz Azul a obtener el título que no consigue desde 79-80. Y en el Beto, tiro rebotado. Vamos a ver cómo aprovecha Necaxa el tener un hombre más, Ambriz, en la apertura. Chema y Gareda, levanta el globo. Va por ella Alex. Rebote que tiene el Beto García, se puede tirar. ¡Mete tiro! ¡Scapone! Todavía llegaba Esquivel. Le quedó largo el brinco. Le brincó larga la truche. Vaya bala que sacó el Beto García Aspe. Y con muchos problemas Norberto Scoponi. Enrique. Sí, Anselmo. ¿Y cómo cambian las cosas? Porque precisamente iba a haber un cambio por parte del equipo de Cruz Azul. Aún no se sabía quién iba a entrar. Pero obviamente iba a ser Pedro Duana. Y el que iba a salir era José Luis Sixtos, que ahora está expulsado. Fíjate cómo le cambió el destino a Luis Fernando Tena. Pero creo que lo que hace Sixto, estamos de acuerdo, Juan, Raúl, un servidor. Estarás de acuerdo también, Pietrasanta, es lo que tenía que hacer. Sin duda alguna, porque se sabe de la valía de Ivo Basay al frente. Fíjate que comentaban que Astargorta, el técnico de la selección de Chile, el Vasco, está aquí en México y en el estadio. Tuvimos oportunidad de platicar con él y él decía simplemente, Ivo Basay es el mejor jugador que tiene Chile en la actualidad. Y en cuanto a Vilches dijo, es simplemente en la defensa el sheriff. Dos jugadores muy importantes. Que pertenece a Necaxa, así que esos dos hombres estarán con la selección andina dirigidos por Oscar Gorda. Vean ahí el Beto, prepara, punta, fuego, ¡bam! Y en el fondo Scoponi, con problemas alcanzó a manotear porque le venía brincando la pelota. Llevaba potencia y un efecto raro el disparo. Y Caballero Ray, desalojando sobre Octavio Becerril, de Toluca y Tiburones, después el Beto, Ivo, y Necaxa empieza a recrearse. A jugar bien el fútbol, Alex. Tiene a Zárate por la derecha, viene el ratón. Zárate, prepara, mete tiro, Scoponi. La pelota amenazaba a clavarse allá en el ángulo inferior de la izquierda. Ahí donde los topos tienen su guarida. Vean dónde iba, ahí donde los topos. Y quién la sacó Scoponi. Becerril espera. El cruce del cuchillo. Este cuchillo no es técnico, pero es un hombre, un caballo de mil batallas, enorme. Y vean el público vibrando en la final de finales. Es un bello escenario. El sabor. Y es un bello marco para una gran final. El Magno Estadio Azteca, lleno de tope. Cuando viene Taboada, tiro. Vaya zambomboso que sacó Taboada cerca. Necaxa gana 1-0, 2-1 en el global. Necaxa se mantiene sin perder un solo partido en esta liguilla final. Ese apunte es interesante. Necaxa le ganó los dos a Tecos, empató los dos con Chivas, empató el primero con Cruz Azul y está ganando este. Así que si Necaxa se erige como campeón, 6 partidos de final y ninguna derrota. Además, Juan, Raúl, amigos de Televisa, Necaxa en los últimos 3 años, si sumamos los puntos, es el equipo más regular de todo el fútbol mexicano. Si lo consigue, creo que lo merece. Sí, desde luego, y si lo consigue Cruz Azul también, ¿no? Cruz Azul hace su esfuerzo y bueno, Cruz Azul va a un gol para buscar los tiempos extras. Tiene 15 minutos. En el delegado Luis Carbosilla. Claro que los dos lo merecen. Yo me refería a que suman los 3 años y Necaxa es el equipo más regular de México. Si hace rato viene este Necaxa. Se ha quedado cerca. Sí, ha quedado cerca. Se quedaba un gol de pasar a la final. Se quedaba 2 goles de pasar a la final. Bueno,
nos informan que sí ha habido ganadores para el cronogol, para el automóvil. Último modelo, si usted tiene el tiempo de 29.58, pues comuníquese al 723-3510 teniendo la clave que le dieron cuando usted tiene. El cuchillo Zamora, ahora sí lo dobló Zamora, hace el sombrerito sobre Becerril, que bien se revolvió el pico. Todavía Marcelo Delgado mete tiro, cerca, cerca. Pelota que abre apenas en el disparo de Marcelo Delgado y que pasa dramáticamente abierta ante la vigilancia de Navarro. Vean, prepara, saca tiro Navarro, observó solamente. Este es otro ángulo, vean a Zamora, cómo va a ser el globito ahí sobre Becerril. Qué bien Octavio, qué bien se revolvió, se rehizo y metió el despeje. Y vean ahí, prepara, apunte, saca disparo todavía. Mora hizo la finta y Navarro solamente observó. Momento para la entrada del matador, el contragolpista. Le dice a Hernández, Iguán está atrás ahí esperando nada más la llamada de Tena. Yo insisto, parece que Cruz Azul se está tardando en el segundo cambio. El tiempo sigue. Necaxa tiene dos adelante, se puede rifar el 2-2. Bueno, aquí está ya. Es Manolo Lapuente. Manolo Lapuente, junto a él Mario Carrillo. Su auxiliar, se acuerdan ese hombre que jugó en esa. Jugó también en Tecos, el Autónoma. Nesa, el equipo de Nesa. Va a meter a Luis Hernández por algo de lo que comentaba Juan. Es un hombre que retiene mucho el balón, que lo guarda. Entonces buscará ahí la puente. Alguien que guarde el balón, que es el problema que tiene ahora. Pero Mora mete tiro, no Mora. Le faltó dirección a Octavio Mora para hacer mayor daño en el disparo ahí sobre Nicolás Anselmo Alonso. El que sale va a ser Alex Aguinaga por parte del equipo necaxista. Entra Luis Hernández y los hombres que van al antidoping por Cruz Azul, Rangel Iduana, por Necaxa, Vilches y Sarti. Nerviosos en serio ya Luis Fernando Tena y Juanito Luna, el ídolo de Celaya, Guanajuato. Masajista de la máquina. Para Reynoso. Agustín Morales. Sigue Agustín. Encontró a Zamora, el recorte. Tiro al cruce de la defensa. Qué bien llegó la defensa para apretar y no permitir libertades. Ese Zamora que no pudo darle dirección ahí. Aparece Luis Fernando Tena. El cambio lo tiene Jorge Pietrasante. Pues el movimiento que ya se había anunciado por el momento del equipo de Necaxa, la entrada de Luis Hernández y la salida de Alex Aguinaga. Y el equipo de Cruz Azul tiene ya preparado a Pedro Duana. Y el hombre que va a salir es Héctor Islas, el número 6. Así que se la juega Manolo Lapuente y se la juega Tena. Lapuente mete un hombre de ataque para tener el contragolpe, un hombre que le enfría, que la ponga en la congeladora y que pueda hacer un segundo gol en el espacio largo, Juan, mientras que Tena tiene lo que tiene que hacer, saco medio de contención y mete otro orquestado. El tiempo se le está terminando a Cruz Azul y responde bien Lapuente. Y viene Ratón, sigue Ratón, mete tiro, la pelota pega en la red por la parte de fuera. Aquí aparece el Ratón, este hombre es Zárate, dice la otra, saque de esquina. Es el Ratón, y vean el panorama del área con un Necaxa que se ve cada vez más solvente, un Cruz Azul que empieza a caer en la desesperación. Zárate va con toda la calma del mundo, la mayor parte de espectadores, y viene la tarjeta por lo que estaba yo apuntando, actitud antideportiva de Zárate, tarjeta preventiva, la mayor parte de seguidores azules poquito cabizbajos, los necaxistas gritando. Zárate levantó ahí Reynoso, la intentó Delgado. 35 minutos ahora el segundo tiempo, 1-0 Necaxa, el gol de Alex, global 2-1, así que Necaxa lo superan 10 minutos, lo separan 10 minutos, quiero decir, clavado de ir, clavadote de ir, lo separan 10 minutos del título. Desde 37-38 no lo consigue, viene Lupillo. Los 10 minutos para Necaxa van a ser un siglo para Cruz Azul, un suspiro. Viene el servicio, bien, caballero. Eduardo Vilches, todavía va a ser Cruz Azul demostrando que es un gran equipo, un equipo de enorme personalidad, con gran historia, presionando con todo, a pesar de tener un hombre menos. Servicio, viene Zamora, parece largo. Es largo, la pelota se fue por la línea final. Se parece Pedro Duana. Así que entra otro orquestador, este hombre que tiene su octava
temporada con el equipo de Cruz Azul. Pedro Duane, orquestador, hombre que puede resolver en el tiro de media distancia, filtrador de pelotas, y sale el medio escudo Héctor Islas. Necaxa pues tiene la gran oportunidad de un segundo gol en el contragolpe, y menos marca de Cruz Azul. Pero Cruz Azul se la juega como se la tienen que jugar los grandes, como este gran equipo que es Cruz Azul. Al todo nada, viene Ratón. Del otro lado solo el matador. ¡Ratón! Tiro que pasa dramáticamente. Dramáticamente se paseó por todo el área de los 5.50. Estaba Ivo y Luis Hernández y se acaba el campeonato para Cruz Azul. Y sobre todo Luis aparecía totalmente libre en el otro lado. Totalmente descubierto. Y se la jugó a desconcertar al portero. Todos esperábamos el pase atrás, incluso Basay. Basay estaba más atrás todavía con mejor posibilidad. Le gritó. Viene Ivo, lo que decíamos de Caxa, tiene la oportunidad. ¡Tiro! Justamente todo, porque de este gol ya no se levanta el equipo de la máquina, a pesar del esfuerzo que todavía tendrá que hacer y que va a realizar. Aquí Basay toma, da la vuelta, gira y mete este derechazo implacable que se va la pelota al fondo de la red. Necaxa cerca después de 57 años. Sí, desde 1937-38, el gol lo platicamos todo, Raúl Orbañano. Fíjate, Enrique, que se veía venir, tiene 10 hombres, y bueno, había que correr el riesgo, ir adelante y buscar el ataque, y estaba llegando Necaxa, y bueno, pues es difícil que jugadores de la talla de Zárate y de Ivo perdonen en tres ocasiones, y llegó el gol, y me parece que el Necaxa va a ser el campeón, justamente, ahí están los seguidores de Rayo. Ahí están bailando, danzando en la tribuna. Con el corazón erguido, con el orgullo en todo lo alto, este Necaxa desde 37-38, en aquel inmortal, en aquel enorme equipo de los 11 hermanos, no había repetido en el título. También platican el gol allá en la cancha, señores Pietrasanta y Anselmo Alonso. Fíjate, Enrique, que la banca de Cruz Azul se convirtió completamente en una tumba de cemento. Nadie habló, el único que aplaudió fue Luis Fernando Tena, y la gente de la tribuna de Cruz Azul, pues ya la desesperada, comienza a aventar cosas a la cancha. Pues fue una explosión, Enrique, en la banca del equipo necaxista. Salieron todos a festejar este segundo gol. Creo que justo ha sido el marcador después de la gran demostración que ha dado el equipo del Necaxa. Se acercó Manolo Lapuente a felicitar a Ivo y a decirle: aún faltan 5 minutos, vamos a tener la pelota y vamos a terminar esto bien. El Necaxa se está llevando todo, porque es el campeón de Copa, es el campeón de Liga. Si lo consiguen, será el campeón de campeones. Es decir, Necaxa se lleva todos los títulos en las alforjas. 40 minutos ahora. Segundo tiempo, nuestro marcador 2-0 Necaxa, Alex Aguinaga, Ivo, global 3-1, 1-1 en el primer partido. Hoy 2-0, global 3-1. 4 minutos separan a Necaxa de un título que no acaricia y no vive desde el campeonato 1937-1938. Y que hay que señalar que estuvo mucho tiempo fuera del fútbol de la primera división. Sí, por descensos, cuando fue cambiado su nombre al de Atlético Español, y allá abajo en la banca, abrazado a los Rayos. Ahí vemos a Edson, vemos a Sol, vemos a Ricardo Peláez, vemos a Guinaga, vemos a Raúl Orbañanos Jr., todos en la buena vibra, abrazados, acariciando el título. Necaxa gana 2-0. Cruz Azul fue bicampeón de 1978 a 1980. De Cruz Azul, la última vez campeón en 79-80, subcampeón en 80-81, 86-87 y 88-89. Me parece que en este campeonato 94-95 será por cuarta ocasión subcampeón. Un gran equipo, hay que aplaudirle a la máquina, enorme equipo. Pero Necaxa, ¿qué decir de ellos?
luchado como el mejor y están ganando el título con todos los merecimientos del mundo, y creo que van a ganar algo más importante todavía. Muchos seguidores, niños y jóvenes, que están con los triunfadores. Habrá que señalar el gran trabajo de la directiva de Necaxa, encabezada por Enrique Borg. Gente como Romo, gente que ha hecho un gran trabajo. Y ahí están los necaxistas brincando en la banca cuando viene Cruz Azul con su orgullo, buscan a Zamora fuera de lugar. Ilustrado por el juez de línea, los necaxistas brincando en la puente, les dice tranquilos, Necaxa gana 2-0, está cerca del título. Manuel Lapuente, qué técnico, señores. Ahí tienen a los fotógrafos y ahí tienen a Lapuente, qué técnico, señores, qué estratega. Un hombre que siempre, y eso hay que aplaudirlo, mostró una enorme confianza sobre Necaxa. Siempre dijo, nadie nos quita el título. Muchos decían que sonaba a demasiada confianza, pero creo que cuando se tiene confianza hay que explayarla y hacerla sentir y señalarla. Todavía es un movimiento hoy que fue clave en el partido del primer tiempo. El haber colocado a Alex Aguinaga de extremo izquierdo en el primer tiempo fue clave para este partido. Extremo derecho, pero. Extremo derecho. Y ahí les dice a los fotógrafos, un momentito, señores, esto todavía no se acaba. 45 minutos de Necaxa, campeón del fútbol mexicano. Rayos, campeón del fútbol mexicano. Marcador final, Necaxa es campeón. 2-0 le pega a Cruz Azul en esta final de vuelta global, 3-1. Goles de Alex Aguinaga e Ivo Basay. El conjunto de los Rayos es el campeón de la temporada 94-95. Rubén Zamora le da las gracias en este fútbol en 60. Y siga con más en la programación de TUDN.